gente que está queriendo volver a lo esencial y a lo básico de las cosas. Així justifica la Liana com un negoci com el seu, a cavall de l'artesanal i l'industrial, pot funcionar avui en dia. Tot ve del seu avi. Ell va engegar la saboneria Sabater a l'Argentina, un negoci pròsper que la crisi dels 90 no va perdonar. Però el seu pare i el germà Sabater van reactivar la fórmula el 2001 amb dos locals a Buenos Aires. La Liana va obrir el seu a Barcelona fa 4 anys. Cuando decido venir fue cuando realmente decidí encarar el tema de los jabones, porque si bien siempre había participado, yo trataba de evitar el tema de trabajo y familia, así como era demasiado, una química muy explosiva. La química de l'amor la va portar fins aquí, la química del sabó l'acompanya des de sempre, igual que l'olor de la botiga. Recorda la de la roba recent estesa i a ella el passat. Y es un olor que está en la fábrica que tenemos aquí, en la fábrica de Buenos Aires. Te subes al coche de mi padre y tiene el mismo olor, mi coche tiene el mismo olor. Es como muy característico y muy familiar y me da como mucha tranquilidad. No toda la Argentina, pero se concentra en esta fragancia. Los árboles que hay en Buenos Aires, las calles que son preciosas, los kioscos con las golosinas que son muy ricas. Li queda el sabó. En té per triar i remenar, de formes diverses, afruitats o especiats, per a tots els amants, per als entusiastes de la sopa, per a esportistes o per a barcelonins. Fins i tot té pastilles amb missatge. Les recomanaria que memoricen esta frase, no lava la consciència, que por más que lo intenten, así que dejen de hacer cosas malas. Así no necesitan este jabón. Amb aquesta ensabonaria la societat, tot i que la majoria es decanta pel gessamí. Però no tots. Avui li han demanat si tenia sabó de caviar.